Matemática para sexto grado. Libros mate. Continuamos con la unidad 2 y el tema 1.3, el cual se titula Otras relaciones con dos cantidades. Estamos con nuestro cuaderno de ejercicios. Vamos a recordar un poco lo que fue el tema 1.2. Recuerda eso. En una fiesta hay 6 globos amarillos, más que verdes. ¿Cuántos globos amarillos habrá en la fiesta si hay 10 verdes, si hubiesen 12 globos verdes y si hubiesen 15? Recuerden que van a haber 6 globos más. Por lo que hacemos esta pequeña tablita, globos verdes, ¿cuántos hay? Si hubiesen 10, hubiesen 12, hubiesen 15. A cada cantidad le vamos a sumar ¿cuánto? 6 globos más. Hacemos la suma, 10 más 6 sería, 10 más 6, ¿cuánto sería la respuesta? 16. Si sumamos 12 más 6, ¿cuánto sería la respuesta? 18 globos amarillos. Si a los globos verdes le sumamos, tenemos 15 y le sumamos 6, ¿cuánto sería la respuesta? Tendríamos 21 globos amarillos. Si en la fiesta se representa con un triángulo de globos amarillos, ¿cuántos globos verdes habrán? Los vamos a representar de esta forma. Triángulo menos 6 va. La cantidad de globos total de globos amarillos le vamos a restar 6 que hay en exceso a comparación de los globos verdes. Continuamos. Dice. Ejercicio 2. En un canasto hay 11 manzanas menos que peras. Encuentra la cantidad de manzanas si hubiesen las siguientes cantidades de peras. Si tenemos 20 manzanas. Perdón, 20 peras, le vamos a restar la menos cantidad de manzanas. Hay 11 manzanas menos. Si tenemos 20 peras, le vamos a restar 11. ¿Cuánto nos quedaría? Tendríamos 9 manzanas. O sea, en ese canasto tenemos 9 manzanas en total, habríamos como 29, ¿verdad? Entre las peras y las manzanas. Tenemos 21 manzanas y tenemos 11 manzanas menos. ¿Cuántas manzanas tendríamos en total? Tendríamos 10. A 21 le hemos restado 11. 22 peras. Le vamos a restar menos 11 manzanas. ¿Cuántas manzanas tendremos? Tendríamos 11. Porque 11 más 11 son 22. Recordemos. Tenemos 23 peras. Y le restamos menos 11 manzanas. ¿Cuántas manzanas tendríamos en total? 12 manzanas. Tenemos 24 peras y le restamos 11 manzanas, que hay menos. ¿Cuántas tendríamos en manzanas en total? Tendríamos 13. Tenemos 25 peras y le vamos a restar 11 manzanas. ¿Cuántas manzanas tendremos en total? 14 manzanas. Esas rojas. Tenemos 26 peras y le vamos a restar 11 manzanas. ¿Cuántas tendríamos en total? 15 manzanas. Así es como nos queda nuestro ejercicio. Hoy dice la pregunta. Si la cantidad de peras fuese, bueno, representada por un triángulo, ¿cuál es la cantidad de manzanas? La fórmula que vamos a poner sería la cantidad de peras menos 11 manzanas. Así lo vamos a representar. Ahora dice, vamos a entrar en materia del nuevo tema 1.3. Dice, comprende, en la relación de dos cantidades que involucra una resta, el valor constante puede ser el minuendo y el valor que cambia el sustrayendo. Por ejemplo, si se compran 9 frutas entre manzanas y naranjas y la cantidad de manzanas representa con un triángulo, entonces la cantidad de naranjas se representa 9 menos un triángulo, que es la variante de la cantidad que va a ir cambiando. Resuelve. María compra paletas de los sabores fresa y piña. Entonces compra 15 paletas en total. Determina la cantidad de paletas de piña si hubiese comprado en las siguientes cantidades de paletas. Dice que compró 15 paletas. Aquí revuelta. No está diciendo aquí el problema.
que si entre esas 15 hay una paleta de fresas, ¿cuántas paletas de piñas hay? ¿Me doy a entender? Vale. O sea que aquí el total de las paletas le vamos a restar 1. Aquí le vamos a restar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En total son 15 paletas. Y viene una de fresa. ¿Cuántas paletas de piñas hay? 14 paletas de piña. En total hay 15 paletas. Pero vienen 2 de fresa. ¿Cuántas paletas de piñas hay? 13 paletas de piña. 15 menos 2, 13. Hay 3 paletas de fresa. ¿Cuánto le vamos a restar? Le restamos 3 a las 15 en total, a la totalidad. Nos quedan cuántas paletas de piña han comprado en esa ocasión. 12 paletas de piña. En total, como sabemos, compraron 15 paletas de piña y le vamos a restar 4 de fresas. ¿Cuánto hay de piña? Hay 11. 15 menos 4, 11. Ahora, a 15 le vamos a restar 5 paletas de fresa. A total de paletas. ¿Cuántas paletas de piña nos salieron en la bolsa? 10 paletas de piña. Hay 15 paletas. Le restamos 6 de fresa. ¿Cuánto nos quedan en total? 9 paletas de piña. Al total de paletas, que son 15, le restamos 7. ¿Cuántas paletas de fresa? Cuando restamos 7 paletas de fresa, ¿cuántas paletas de piña hay? 8. Al total de paletas, que son 15, le restamos 8 paletas de fresa, ¿cuántas paletas de piña habría? 7 paletas de piña. Si en la bolsa vienen 15 paletas en total, vienen 9 de fresa, ¿cuántas de piña vendrán? 6. Tenemos 15 paletas en total en una bolsa. Vienen 10 de fresa, ¿cuántos vendrían de piña? ¿Cuántas paletas de piña? 5. Tenemos en la bolsa 15 paletas. Vienen 11 de fresa. ¿Cuántas paletas de piña vendrían? 4. Si en la siguiente bolsa trae 12 paletas de fresa, ¿cuántas paletas de piña habría? 15 menos 12, 3. Siguiente bolsa, vienen 13 paletas de fresa. ¿Cuántas paletas de piña vendrían en la bolsa? 2. 2 más 3, 15. 15 menos 3, 12. Escribe cómo se representa la cantidad de paletas de piña que compró María si la cantidad de paletas de fresa se representa con un triángulo. Continúa. Escribe cómo se representa la cantidad de paletas que compró María si la cantidad de paletas de fresa representa un triángulo. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver. 15, que sería el total de paletas. Menos, vamos a quitar un triángulo, que es la variante, que es lo que va cambiando la cantidad de paletas. Recordemos que estamos, el total de paletas, 15, menos 1, 2, el triángulo representa todas estas cantidades variantes. Continuemos el siguiente ejercicio 2. Carlos compra un rollo de tela que tiene aproximadamente 109 yardas. ¿Cuántas yardas le quedan en el rollo si utiliza 25 yardas, si utiliza 50, si utiliza 75? ¿Cuántas yardas?